Padre Celestial, una vez más te agradecemos por el privilegio de encontrarnos aquí para abrir y estudiar tu santo libro. Pedimos, Padre, la presencia de tu Espíritu Santo. Te ruego, Señor, que nos des claridad de pensamiento y que nos des corazones tiernos para recibir tu mensaje. Vamos a hablar de un tema solemne la señal eterna del Todopoderoso, y necesitamos tu ayuda. Gracias Señor por el privilegio de hablarte en oración, y gracias por escucharnos, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuevamente quiero saludar a todos los que han venido a nuestra reunión para hoy, para estudiar este tema tan importante. También quiero saludar a todas las personas que nos acompañan vía satélite por la pantalla de televisión para ver este tema de tanta trascendencia. Vamos a comenzar nuestro tema en este día en un lugar a donde hemos comenzado varias veces antes. El Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y los versículos 1 al 3. San Juan 1, 1 al 3. Y sencillamente voy a recalcar un punto aquí en este pasaje. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Debo decirles que una mejor traducción de el versículo 3 sería todas las cosas por medio de él fueron hechas. Es decir, hubo dos personas involucradas en la creación. Dios el Padre divisó el plan y el hijo Jesucristo fue el agente activo que implementó el plan. Ahora, quiero leer también del libro de Colosenses, el capítulo 1 y los versículos 16 y 17, que corrobora este punto. Colosenses 1 y los versículos 16 y 17. Aquí está hablando del Señor Jesucristo y dice lo siguiente, porque en él, lo dice de una forma distinta, no dice por él, sino en él, porque en él... Fueron creadas todas las cosas, no solamente en la tierra, fíjense, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado, ahora escuchen bien, por medio de Él y para Él. Es decir, hubo dos personas involucradas en la obra de la creación. Dios el Padre, quien divisó el plan, y su Hijo Jesucristo, quien implementó el plan. Ahora quiero que vayamos un momento antes de la creación de este mundo. Ya hemos estudiado este versículo, pero vamos a mirarlo de nuevo. Estamos hablando ahora de una creación que se realizó antes de la creación de este mundo, no sabemos cuánto tiempo antes. El libro de Ezequiel, el capítulo 28 y el versículo 15. Ezequiel, el capítulo 28 y el versículo 15. Está hablando de este personaje majestuoso que conocemos como Lucifer, algunos le dicen Luzbel. Dice allí en Ezequiel 28, 15, en cuanto a este ser, Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Yo pregunto, ¿este personaje, este ser fue creado? Sí, dice, desde el día en que fuiste creado. Ahora la pregunta clave es, ¿quién lo creó? Tiene que ser el padre a través de Jesucristo, porque leímos en Colosenses 1 que dice que todas las cosas en los cielos y en la tierra fueron creados por el padre por medio de Jesús. Es decir, Lucifer fue creado por Jesús antes de la creación de este mundo. Pero llegó un momento en que Lucifer escogió rebelarse en contra de su creador. Noten lo que dice en el libro de uh, en el en el libro de Isaías, el capítulo 14 y los versículos 12 al 14. Isaías 14 y los versículos 12 al 14, y más adelante vamos a volver a este pasaje otra vez porque es muy importante. Hablando de este Lucifer, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante a quien. Seré semejante al Altísimo. Es decir, quería derrocar al Creador de su trono y quería ocupar el trono del Creador. El trono que ocupaba Cristo Jesús y su Padre. Por lo tanto, la Biblia dice que se realizó en el cielo una guerra. Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 7 al 9 nos describe esta guerra. Apocalipsis 12. Y el versículo 7 al 9 dice lo siguiente, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, es decir, el dragón y sus ángeles no prevalecieron, ni se les halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado, ahora escuchen bien, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, este personaje, Lucifer, creado por Jesús, se levantó en contra de Jesús, queriendo bajarlo de su trono. Y cuando procuró hacer eso, hubo una guerra en el cielo y Jesús lo lanzó fuera del cielo. Y dice en el pasaje que Lucifer, que se convirtió en Satanás, vino a parar aquí al planeta Tierra. Ahora notemos de nuevo la condición del planeta Tierra antes de que Jesús procediera a crear este mundo. Lo encontramos en Génesis, el capítulo 1 y el versículo 2. Génesis 1 y el versículo 2. Ya para este tiempo Lucifer había pecado. Lucifer había sido echado del cielo. Ahora, noten el versículo 2, describiendo la condición de la tierra. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Varios problemas aquí para el mundo antes de que fuera creado, antes de que fuera organizado. En primer lugar, la tierra estaba desordenada. En segundo lugar, la tierra estaba vacía. En tercer lugar, imperaba sobre la tierra las tinieblas. Y en cuarto lugar, el planeta no tenía vida. Desordenada, vacía. En tinieblas... Y sin vida. Pero Jesús procedió a crear, organizar, llenar este mundo, crear la luz y también llenar el mundo de orden y de belleza. Y como notamos anoche en nuestro estudio, el Señor Jesucristo implementó el plan de su Padre en seis días. Y el sexto día la Biblia dice que Jesús haciendo la obra de su padre creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Note lo que dice Génesis el capítulo 1 y el versículo 26 sobre este glorioso evento. Génesis el capítulo 1 y el versículo 26. Dice, "Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra es decir jesús escogió crear a adán y eva y esto está sucediendo el sexto día de la semana ahora yo quiero preguntarles ¿Ustedes creen que Satanás estaba enfurecido con Dios? Claro que sí. Estaba enfurecido con su creador. Peleó contra su creador en el cielo. Fue lanzado fuera del cielo y vino a parar a dónde? A esta tierra. Ahora yo pregunto, el problema original que tuvo Lucifer en el cielo es que él no quería ser criatura, sino que quería ser qué? El creador. Quería ocupar el lugar del Creador. No estaba contento con ser una mera criatura. Yo pregunto, ¿quería él ahora engañar a Adán y Eva para que ellos no reconocieran que eran criaturas y para que echaran al suelo al Creador? Claro que sí. Y encontramos en Génesis el capítulo 3 y el versículo 4 que la serpiente, el diablo le dice, mira. Dios les ha dicho a ustedes que ustedes van a morir si comen del árbol, pero yo les digo que no. Dios sabe que si ustedes comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, ustedes van a tener los ojos abiertos y dice que van a ser como quién, van a ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Es decir, ustedes ya no van a ser criaturas, sino que ustedes van a ser qué? Dios. Lo mismo que causó la caída de Lucifer en el cielo, ahora él usa para tumbar a Adán como rey de este planeta. Borrar la distinción entre el creador y sus criaturas. Lo interesante es que según la Biblia Jesús creó este mundo el sex en seis días. El sexto día creó al hombre y a la mujer y Satanás se propuso de que él iba a hacer caer a la primera pareja. Él iba a borrar la distinción entre el Creador y sus criaturas. Ahora, antes de ir a hablar un poco más de eso, necesito decirles que, según estudiamos anoche, el Señor Jesucristo creó esta tierra en seis días y luego nos dice que el sexto día terminó su obra. Note lo que dice nuevamente Génesis, el capítulo 1. Y el versículo 31, y vamos a leer hasta el capítulo 2 y el versículo 1. Génesis 1, 31 dice: Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Y ahora noten el capítulo 2 y el versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Es decir, Jesús trabajó seis días haciendo la obra de su Padre. El sexto día, ¿qué hizo? Dice aquí que el sexto día terminó su qué. Terminó su obra, pero no había terminado la semana de la creación. Había terminado su obra, su trabajo. Pero todavía faltaba ponerle la firma a la obra de la creación. Por lo tanto, encontramos que el séptimo día el Señor Jesucristo reposa. Note lo que dice Génesis, el capítulo 2 y los versículos 2 y 3. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿Sí? Porque el séptimo día es parte integral de la semana. Aunque Dios no hizo una obra de creación ese día, sí hizo un día de reposo. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y luego declara, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué hizo Jesús después de trabajar seis días? Al final del sexto día terminó su obra de creación y el séptimo día que hizo, reposó de su obra, reposó de su trabajo de creación. Noten también lo que dice Éxodo 20 y el versículo 11 sobre este punto. Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 11 es el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Lo leímos anoche, vamos a leerlo de, de nuevo. Dice, dando la razón por la cual se debe guardar el sábado, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra. El mar y todas las cosas que en ellos hay, ¿cuántos días tomó Jesús para crear todas las cosas que hay en el mundo? Seis días, y ahora escuchen, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo que, y lo santificó nuevamente encontramos que jesús trabajó seis días acabó su obra el sexto día y entonces reposó de todas sus obras de creación el séptimo día ahora yo les pregunto como les pregunté en nuestro último tema dios reposó porque estaba cansado no según leímos en nuestro tema de nuestro tema de ayer o nuestro último tema nos dice claramente que Dios no se cansa. Noten Isaías 40 y el versículo 28. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Yo pregunto, Dios. ¿Se fatiga con cansancio, según dice la Biblia, cuando crea las cosas? No, es decir, reposó, pero no estaba cansado. Qué interesante que Dios haya reposado sin estar cansado. Pero eso no es lo más interesante. La Biblia nos dice que Dios no reposó solo. Porque en San Marcos 2:27 nos dice claramente para quién fue hecho el sábado. Nota lo que dice San Marcos el capítulo 2 y el versículo 27. San Marcos el capítulo 2 y el versículo 27. Dice aquí lo siguiente hablando Jesús. También les dijo, el día de reposo o el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Para quién hizo Dios el sábado? Hizo el sábado para el hombre. ¿Dios necesitaba un día de reposo para él? No, porque Dios no se cansa. Entonces, ¿para quién fue hecho el día de reposo? Para el hombre. El problema es que el hombre tampoco estaba cansado. Porque el primer día del hombre fue un día de reposo. Dios fue el que trabajó seis para reposar el séptimo. El hombre no trabajó seis para reposar el séptimo. El primer día completo del hombre sobre la tierra. ¿Fue un día de qué? Un día de reposo. Lo cual significa que el propósito del sábado no era reposo físico. Tenía otro propósito. El propósito no era reposo físico, sino que era reposar, el hombre reposar en las obras bellas que Dios había creado. Es decir, toda la obra de la creación la hizo Dios. Y el sábado fue señal de que Dios le dio toda la obra de creación como un regalo al hombre. El hombre no trabajó para ganarlo, el hombre recibió la obra que Dios había hecho como un don o como un regalo. Y el propósito del sábado era para que el hombre se sentara con Dios. Y pudieran contemplar las maravillosas obras que había hecho Dios en la creación: los árboles, las plantas, las flores, los animales, toda clase de aves, peces, el sol, la luna, las estrellas, todas las bellezas que Dios había hecho. Era el propósito que el séptimo día Dios y el hombre se sentaran para reflexionar sobre la grandeza de Dios. Y Dios le dice a Adán y Eva: Cada sábado. Vamos nosotros a reunirnos aquí en el huerto y vamos a contemplar el regalo que yo les di. Porque si no lo hacemos, hay el riesgo de que ustedes olviden de dónde vino todo esto. Yo les pregunto, si el sábado era vital en un mundo perfecto, es mucho más importante hoy en un mundo a donde tenemos la tendencia de olvidar a Dios. Claro que sí, mucho más importante hoy, porque tenemos muchas distracciones adicionales y además vivimos en un mundo lleno de pecado. Es decir, el sábado fue la señal de la gracia de Dios. Dios hizo todo el trabajo, le regaló todo al hombre y ahora Dios dice, el sábado sentémonos a mirar la obra que yo hice. Disfrutemos juntos nuestro compañerismo para que ustedes recuerden. Por esa razón es que el cuarto mandamiento comienza diciendo: acuérdate del sábado para santificarlo. Es porque Dios sabía que el hombre podía olvidar el sábado. Así que comienza el mandamiento, dice, diciendo: No olvides, acuérdate del día sábado para santificarlo. Es decir, el primer propósito del sábado es que nosotros recordemos a Dios como nuestro creador. Es una señal de la creación. Porque en seis días hizo el cielo, la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Dios dio el sábado para que recordáramos de, bien, de dónde viene todo esto. Yo les digo algo, que si nosotros guardáramos el sábado no habría un evolucionista en el mundo. Porque el sábado indica de que creemos que Dios creó el mundo en seis días y reposó el séptimo, días literales. Pero porque el hombre ha olvidado el sábado, inventa toda clase de cuentos de cómo se originó el hombre. Ahora, en Éxodo 20, 8 al 11, la razón por la observancia del sábado, escuchen bien, es porque Dios es el creador. Pero en el Antiguo Testamento hay una segunda razón que da Dios para guardar el sábado. La razón original... La da Dios en Éxodo 20 y es la creación. Nada tiene que ver con el pecado, nada tiene que ver con la cruz del Calvario, porque el sábado fue dado antes del pecado, antes que se necesitara la cruz. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? La función original del sábado. Pero después del pecado, el sábado cobra una segunda implicación o una segunda razón de guardarlo. Vayan conmigo a Deuteronomio. El capítulo 5 y los versículos 12 al 15. Deuteronomio 5 y los versículos 12 al 15. Israel estaba cautivo en Egipto y necesitaban a un redentor. Necesitaba a alguien que los librara de servidumbre para llevarlos a Canaán. Y Dios intervino por su gracia. Él hizo la obra y los libró de Egipto. Los libró de esclavitud. Note lo que dice. Deuteronomio, el capítulo 5 y los versículos 12 al 15 sobre la señal que Dios le dio a Israel para que recordaran que Dios los había librado de servidumbre. Dice en Deuteronomio 5, 12, guardarás el día de reposo para santificarlo. Como Jehová tu Dios te ha mandado, seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás. Ni tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descantes tu siervo y tu sierva como tú. Y ahora escuchen la razón por la cual Dios les dijo que guardaran el sábado. No solamente porque Dios era el creador, según Éxodo 20, versículo 15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día del reposo. ¿Por qué debía además el pueblo de Israel guardar el día de reposo? Porque era señal de su liberación de esclavitud en Egipto, de servidumbre en Egipto. Dios obró Dios intervino, hizo milagros y Dios los libró de esclavitud sin que ellos intervinieran ni hicieran absolutamente nada. Es decir, el sábado para Israel era una señal de creación y era una señal de redención. Y a ese punto es que quiero ir ahora un poco más detenidamente en lo que respecta a cada uno de nosotros hoy. Cuando Adán y Eva pecaron. Y cuando sus descendientes pecaron, en gran medida este mundo espiritualmente regresó a la condición en que estaba antes de la creación. Entraron al mundo el desorden en la vida de la gente. Las vidas de la gente se tornaron vacías. Entraron las tinieblas espirituales. Y entró la muerte espiritual. Es decir, lo que menciona Génesis 1, 2 se reversó espiritualmente en la vida de la gente. Ahora en lugar de luz, tinieblas espirituales. Ahora en vez de orden en la vida, desorden. Ahora en vez de una vida llena de significado, una vida vacía. En lugar de la vida, muerte. Por lo tanto, la raza humana necesitaba a alguien que viniera a recuperar lo que se perdió originalmente. Y por eso dice en San Juan 1.14, si van conmigo allí, San Juan 1 y el versículo 14 dice, aquel verbo se hizo carne o llegó a ser carne y qué? Y habitó entre nosotros. Yo pregunto, ¿el creador... ¿Mismo vino a este planeta? Claro que sí, porque el verbo era con Dios. Dice que el verbo era Dios en el cielo y ahora ese verbo que creó a todos los seres humanos viene a este planeta para recuperar lo que originalmente se perdió y lo que los seres humanos perdieron. Vino a restaurar la luz espiritual. Vino a restaurar el orden en nuestras vidas. Vino a llenar nuestras vidas con vida en abundancia. Vino para establecer lo que se destruyó como resultado del pecado. Es decir, el Creador se hizo redentor. Ahora yo quiero que ustedes noten la terminología que usa Jesús para describir lo que él vino a hacer. Al principio Jesús hizo la obra de creación que le dio su padre, que hiciera. Ahora Jesús viene al mundo para recuperar la creación que se estropeó por causa del pecado. Y quiero que noten qué interesante la terminología que describe a qué vino Jesús. Noten San Juan 4 y el versículo 34. San Juan el capítulo 4 y el versículo 34. Aquí Jesús está hablando de la razón por la cual él vino a este mundo. Escuchen bien lo que dice Jesús. Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que qué y que acabe su obra. ¿Acaso no había acabado la obra en Génesis? ¿Cuándo acabó su obra de la creación? El sexto día. Ahora Jesús dice: Yo he venido para qué cosa? Dice. He venido para acabar la obra del que me envió. ¿Y quién fue el que lo había enviado? Su padre. Así como el padre lo usó para la creación, ahora el padre lo va a usar para qué? Para la redención, para redimir, restaurar la luz, restaurar la vida, llenar la vida de significado y eliminar el caos y el desorden en la vida espiritualmente. Ahora, note también San Juan. El capítulo 5, San Juan el capítulo 5, y vamos a leer el versículo 36, la misma terminología. San Juan 5 y el versículo 36. Aquí dice Jesús, hablando de Juan el Bautista, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras, ahora escuchen bien, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese. ¿Quién le dio las obras para que las cumpliese o las terminase? Su padre, que mi padre me dio para que las cumpliese o terminase. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el padre me ha enviado. ¿A qué envió el padre a Jesús? Lo envió para terminar sus qué, sus obras. Ya no son obras de creación, sino que son obras de qué de redención, recuperar espiritualmente lo que se perdió en la vida personal de la, de la gente. Ahora vayan conmigo a Juan 17. Fíjense que en los versículos que acabamos de leer, Jesús dice, yo he venido a este mundo para que acabe la obra que mi Padre me ha dado. Al igual que al principio, el Padre lo mandó para hacer la obra de creación. Ahora en Juan 17... Este es el jueves en la noche, lo que nosotros llamamos Jueves Santo, que Jesús está hablando estas palabras. El siguiente día va a morir y esa misma noche va a comenzar sus sufrimientos en el huerto de Getsemaní. Noten Juan 17 y el versículo 4. Dice: Y le habla, está hablando Jesús a su padre: Yo te he glorificado en la tierra. Y ahora escuchen esto: He que acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué, ¿Qué había hecho Jesús? No dice, vine para acabar, sino aquí dice, he ¿eh que, he acabado la obra que tú me diste para desempeñar. ¿De qué obra está hablando el Señor Jesucristo? No de obras de la creación, porque esas se terminaron en Génesis. Está hablando de las obras de la redención restaurar al hombre a la condición en la cual se encontraba originalmente. Y saben lo que es muy interesante. Si van conmigo a Juan 19 y el versículo 30, van a encontrar algo supremamente interesante. En Génesis dice que Jesús terminó sus obras el sexto día. Es decir, consumó sus obras el sexto día, porque la palabra consumar significa terminar o acabar. Noten lo que pronunció Jesús en la cruz del Calvario, según San Juan 19 y el versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué cosa? Dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó, ¿qué cosa? El Espíritu. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Consumado es. Es decir. Terminé tus qué? Terminé tus obras. Como dice Juan 17:4, he acabado la obra. En la cruz dice, terminé, consumado es, acabé tus obras de la salvación. Ahora yo pregunto, ¿qué día dijo Jesús esas palabras? Consumado es, terminé tu trabajo. ¿Qué día dijo Jesús eso? Oh, el viernes. ¿Y qué día es ese? El sexto día, ve qué interesante, qué coincidencia tan grande, ¿verdad que sí? Nota lo que dice en Lucas 23 y el versículo 52. Lucas el capítulo 23 y el versículo 52. Aquí esto se va a poner bien interesante. Dice en Lucas 23, 52, fue a Pilato, un individuo que se llama José de Arimatea, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en sábana, le puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. ¿Qué día fue que, que hizo eso? Versículo 54. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. ¿Qué día era entonces si estaba por comenzar el día de reposo? Entonces... ¿Qué día dijo Jesús consumado es? Terminé tu obra. ¿Lo dijo cuándo? El sexto día. ¿Cuándo dijo Jesús terminé tu obra en la semana de la creación? ¿Lo dijo también cuándo? No, el jueves no lo digo en la creación, no lo digo el jueves, porque el jueves es el día número cinco. ¿Lo dijo qué día? El sexto día dice terminé tu obra. ¿Qué día dice Jesús en la redención terminé tu obra? El viernes o el sexto día. Ahora, ¿qué hizo Jesús después que, esa, que acabó su obra en la creación? Descansó cuál día? El séptimo día. Ahora vayan conmigo de regreso a Lucas, el capítulo 23 y el versículo 55. Ve que la Biblia, la Biblia es muy hermosa cuando comparamos un texto con otro y la estudiamos con cuidado. San Lucas el capítulo 23 y vamos a leer el versículo 55. Dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue que, y cómo fue puesto su cuerpo. Pregunto, ¿estaba muerto? Claro que sí. ¿Y qué dice la Biblia que sucede en la muerte? La Biblia dice que en la muerte una persona que duerme o una persona reposa. Por ejemplo, en Apocalipsis 14, 13 dice, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Porque reposarán de sus obras y esas obras le siguen. Entonces, cuando una persona muere y va al sepulcro, ¿qué es lo que está haciendo? Está reposando. ¿Qué hizo Jesús el séptimo día después de terminar su obra el sexto día de la redención? El Señor Jesucristo reposó a dónde? En el sepulcro el séptimo día. Es decir, Jesús hizo en la redención lo que hizo en la creación. ¿Terminó el sexto día? su obra de creación reposó el séptimo terminó su obra de recreación o de redención el sexto día y reposó cuando y reposó el séptimo día saben que hay personas que me dicen a mí pastor usted guarda usted guarda su sábado el sábado y yo guardo mi sábado el domingo y yo le digo usted está equivocado yo no guardo mi sábado el sábado, yo guardo el sábado del Señor, el sábado. Y si usted dice que guarda el sábado al domingo, ese no es del Señor. Y me dice ¿por qué no? Le digo muy sencillo, ¿qué día resucitó Jesús? Dice ah el primer día de la semana. Le digo entonces el primer día de la semana no es el séptimo. La Biblia dice que el sábado es el séptimo. Y usted dice que guarda el sábado el primero. Pero la Biblia dice que el día de reposo no es el primero, sino el séptimo. Es decir, el primer día no puede ser el sábado, porque el primer día es el día después del sábado. Es el día de la resurrección de Jesús. Y algunos dicen, bueno, yo guardo el sábado, el domingo, en honor a la resurrección de Jesús. Suena muy bonito, pero en ninguna parte de la Biblia dice que debemos honrar la resurrección de Jesús guardando el domingo como día de reposo. Esa es una invención humana, no es palabra de Dios. Es más, la Biblia dice que el bautismo, la ceremonia del bautismo, es la conmemoración de la muerte y la resurrección de Jesús. Porque cuando somos bautizados y salimos del agua, resucitamos a novedad de vida. El bautismo apunta hacia la resurrección de Jesús, no el domingo, primer día de la semana. Dicho sea de paso, para aquellas personas que dicen que la secuencia de días se han perdido, hay un problema muy serio. Porque hoy en día todo el mundo guarda el domingo de resurrección, como el día que resucitó Jesús. Pero uno no tiene que tener mucha inteligencia para saber si, si el domingo de resurrección es el mismo domingo de resurrección de cuando Jesús resucitó. Entonces el sábado de hoy tiene que ser también el mismo sábado. Entonces, ¿qué fue lo que se perdió? ¿Nada más el sábado se perdió? El domingo no se perdió, pero el sábado sí. Suenan cosas muy, muy, muy lógicas, pero no tienen sentido cuando uno las piensa cuidadosamente. Ahora, ¿ustedes recuerdan que al principio Satanás fue echado del cielo y vino a parar a la tierra y quiso estropear la obra de la creación? ¿Saben qué pasó con Satanás cuando Jesús murió en la cruz? También fue lanzado fuera del cielo como representante de este mundo. Nota lo que dice San Juan, el capítulo 12. Y el versículo treinta y uno al treinta y tres, San Juan doce y el versículo treinta y uno al treinta y tres, lo que hizo Jesús en la creación ahora lo hace en la redención. Expulsó al Satanás al comienzo y en la cruz cuando dijo consumados lo expulsó de nuevo como representante de este mundo. Dice en San Juan doce y el versículo treinta y uno hablando Jesús de su muerte. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado qué? fuera yo si fuera levantado de la tierra a todos traerá, traeré a mí mismo y decía esto dando a entender de qué muerte había de qué de qué muerte había de morir así como satanás fue echado del cielo originalmente satanás fue echado del cielo cuando cristo murió en la cruz del calvario como representante de este mundo el libro de job dice que satanás Iba al cielo cuando Dios hacía reuniones representando el planeta Tierra. No vivía allá, pero Dios le permitía entrar allá porque Satanás le había robado la posición a Adán como rey de este planeta, como rey de este mundo. Ahora yo quiero preguntarles, ¿cuánto trabajamos nosotros para ganar el regalo de la redención? ¿Cuánto trabajamos nosotros para ganar la redención? Nada. ¿Cuánto trabajo hizo Adán para crearse? Nada. ¿Dios quién hizo todo el trabajo? Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿Dios se lo qué? Se lo regaló. ¿En la redención es igual? ¿Quién hizo todo el trabajo de la redención? Jesús. ¿Y, y nos ofrece la, la redención como qué? Como regalo. No por obra nuestra, sino por obra de Él. Es decir, el sábado es señal de que Jesús lo hizo todo por nosotros. Que la salvación es por gracia. Es señal de la salvación por gracia. Note lo que dice en el libro de los Efesios, el capítulo 2 y los versículos 8 y 9. Efesios, el capítulo 2 y los versículos 8 y 9 sobre este particular. Dice allí, en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos. ¿Por gracia Adán fue creado también? Claro que sí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y ahora escuchen, y esto no de vosotros, pues es que don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así como como el hombre no trabajó nada para crearse, el hombre no hizo nada para redimirse. Jesús lo hizo todo. Así como Dios le dio su obra de creación al hombre como un regalo, la redención el Señor Jesucristo se la da al hombre también como un qué? Como un regalo sin obras Humanas. Es decir, el sábado es señal del regalo de la creación y es señal del regalo de la qué? De la redención. Porque Jesús murió el sexto día, terminó su obra de, de recreación el sexto día y reposó qué día? Reposó el séptimo día. Y saben ustedes que la redención es una nueva creación. Nota lo que dice 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo. 17. Segundo de Corintios 5.17. Fíjense que la redención es lo mismo que la creación. Jesús hace ambos, solo que en la redención nos restaura espiritualmente. Yo pregunto, ¿ahora nuestras vidas, cuando recibimos a Jesús, nuestras vidas están llenas? Claro que sí. ¿Nuestras vidas están en orden ahora cuando recibimos a Jesús? Claro. ¿Espiritualmente entra en nuestras vidas la luz de Jesús? Claro, ahora tenemos vida espiritual cuando recibimos el regalo de Cristo. Sí, es decir, se está restaurando lo que qué, lo que perdió el hombre por causa del pecado. Noten, el libro de 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, escuchen esto, nueva criatura es, ven que la redención es una nueva creación y cuál es la señal de la nueva creación. ¿El qué? ¿Cuál es la señal de la nueva creación? El sábado. Porque Jesús reposó el sábado, como reposó al principio el sábado. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, he aquí, todas son hechas que, todas son hechas nuevas. Es decir, hay dos razones hasta ahora para guardar el sábado. Uno, porque Jesús creó todo y se lo regaló al hombre. Cuando el hombre cayó, Jesús desempeñó las obras de la redención y al igual que al comienzo terminó su obra el sexto día, reposó el séptimo. Y dicho sea de paso, no reposó solo en la redención tampoco, porque dice en... Lucas 23:56, que las mujeres que prepararon los ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús, dice que ellas descansaron el sábado conforme al mandamiento. Y algunos dicen, "Sí, pero el sábado fue un día triste y el domingo fue un día alegre." Porque el sábado Jesús estaba muerto y el domingo todo el mundo estaba alegre porque Jesús había resucitado. Los que dicen eso no estudian con cuidado la Biblia. Les voy a explicar por qué razón. En primer lugar, no deberían haber estado tristes. Porque muchas veces Jesús les había dicho que él iba a ir a Jerusalén, lo iban a maltratar, iba a morir y resucitar el tercer día. Que ellos no quisieron creerlo es otra cosa. Pero si ellos hubieran creído lo que Jesús dijo, miren, el, el sábado ese hubiera sido el mayor día de alegría de su vida. Porque hubieran estado diciendo: Jesús terminó las obras de la redención. Y mañana va a salir del sepulcro. Y lo hubieran estado esperando. Pero no creyeron a Jesús. Además de eso, ¿saben que la Biblia dice que los discípulos ni siquiera creían que Jesús había resucitado, sino hasta el domingo en la noche? ¿Cómo pueden haber estado celebrando la resurrección todo el día domingo si en la noche ni siquiera creían que había resucitado todavía? Es decir, el domingo tampoco fue un día alegre. Debería haber sido alegre el sábado y el domingo. Y sin embargo las mujeres, aunque no entendieron todo, dice que reposaron, ¿qué cosa? El sábado. Mientras Jesús reposó, las mujeres y los discípulos también qué? Reposaron. Como al principio Jesús reposó y Adán y Eva qué? Y Adán y Eva reposaron. Ahora necesitamos avanzar rápidamente porque tenemos una última etapa. Apocalipsis 16, 1, y no lo vamos a leer, algunos de estos versículos solo los voy a mencionar. Apocalipsis 16.1 habla de unas terribles plagas que van a afligir el planeta Tierra inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Estas plagas, no tenemos tiempo de estudiarlas ahora, pero más adelante en esta serie vamos a estudiar sobre la batalla de Armagedón y vamos a entrar a hablar un poco de las plagas. Estas plagas van a devolver al planeta a la condición en la cual se encontraba antes de la creación. Nota lo que dice Jeremías el capítulo 4 y vamos a leer el versículo 23. Jeremías vio este momento cuando las plagas iban a devolver este planeta a la condición original, donde dice que estaba uh, desordenada, vacía, sin luz y sin vida. Noten Jeremías el capítulo 4 y el versículo 23. Dice Jeremías, viendo este momento, miré la tierra y he aquí que estaba desordenada y vacía. Y a los cielos y no había en ellos qué. No había en ellos luz. Pregunto entonces, ¿la tierra va a regresar a la condición en la cual se encontraba originalmente? Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Jesús? Si la tierra está en la condición como estaba antes de la creación, ¿qué tiene que hacer Jesús? Tiene que hacer una nueva obra de qué? De creación. Ahora vayan conmigo, Apocalipsis 21 y el versículo 4 al 6. Apocalipsis el capítulo 21 y los versículos 4 al 6. Fíjense cómo la obra de la recreación también está relacionada con el sábado. Dice en el capítulo 21 y el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte. No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Qué es lo que va a hacer? Nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y ahora escuche el versículo 6. Dice, y me dijo, hecho está. Es decir, cuando hace nueve to nuevas todas las cosas, ¿qué va a decir? Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Es decir, cuando haga una nueva creación, ¿va a decir nuevamente qué cosa? Hecho es. Al principio, al final del sexto día, dijo, hecho es. En la redención, cuando murió en la cruz y terminó las obras de la redención, dijo qué? Hecho es. Cuando va a hacer una nueva creación o cuando termina la nueva creación, ¿qué va a decir? Hecho es según la Sagrada Escritura. Ahora yo pregunto, ¿cuál creen ustedes que va a ser la señal conmemorativa de esa nueva creación que va a ser Jesús en el futuro? Vayan conmigo a Isaías 66 y dejemos que la Biblia nos lo explique. Isaías el capítulo 66 y los versículos 22 y 23. Isaías 66, 22 y 23. Dice allí, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen, permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. ¿Qué es lo que va a hacer Jehová? ¿Qué es lo que va a hacer según este versículo? Va a ser cielos nuevos y qué cosa y una nueva tierra. ¿Y qué vamos a hacer para conmemorar esa creación de cielos nuevos y tierra nueva? Versículo 23. Y de mes en mes, en un momento vamos a regresar a eso, y de mes en mes, y de domingo en domingo. Ah, muy bien, gracias por protestar. Me imagino que los que están viendo por televisión también están protestando ahora, si tienen sus Biblias, porque eso no dice así. Y, yo, eso es un método de enseñanza que yo uso para estar seguro de que están despiertos y están leyendo por ustedes mismos. Dice y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, es decir, de sábado en sábado vendrán todos los judíos. Ah, ah, dice, no, 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 no dice eso. Dice, "Vendrán todos en el en el hebreo dice, vendrán toda carne." Dice, "Toda carne ¿a qué? A adorar delante de mí", dijo Jehová. ¿A dónde vamos a ir de sábado en sábado para conmemorar la recreación de cielos nuevos y tierra nueva? Vamos a ir de mes en mes ¿y de qué? Y de sábado en sábado ahora algunos se estarán preguntando pastor por qué va a ser de mes en mes vayan conmigo apocalipsis 22 dos y en un tema que vamos a tener uh, muy pronto vamos a hablar un poquito más de el árbol de la vida de lo cual vamos a leer ahora apocalipsis 22 y el versículo vamos a leer el uno para el contexto después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Cuántas veces produce ese árbol fruto cada qué? Cada mes. Es decir, vamos a ir cada mes a hacer qué cosa a comer del árbol de la vida. ¿Y por qué vamos a ir cada sábado? Porque el sábado es la conmemoración de una nueva qué? De una nueva creación. Iremos a adorar delante de Jehová el sábado porque Dios ha hecho cielos nuevos y qué cosa? Y tierra nueva. Ahora, algunas personas dicen, pero pastor, allí no va a haber meses, ahí no va a haber días. ¿Cómo que no va a haber meses y días? Ahí dice de mes en mes y sábado en sábado. Para poder ir el sábado tiene que haber seis días antes del sábado. Algunas usan un versículo para tratar de demostrar que allí no va, no va a haber días ni meses. Yo quiero leer ese versículo para que lo comprendamos. Apocalipsis 21 y el versículo 23. Y vamos a leerlo con cuidado. Apocalipsis 21 y el versículo 23. Escuchen bien. La ciudad. Voy a parar un momentico allí. La ciudad. Paremos un momento ahí. La ciudad. ¿Les quedó claro? La ciudad no tiene necesidad. Paremos ahí. Necesidad. Ah. La ciudad no tiene necesidad. Yo, dice que no tiene. O dice que no tiene necesidad. No dice que no hay, sino que no tiene necesidad. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ahora, si no hay sol ni luna, no puede haber días, ni semanas, ni meses. Pero aquí no dice que no hay sol ni luna. Dice que en la ciudad, no dice en la tierra, dice en la ciudad no hay necesidad de sol ni luna. Porque la gloria de Dios es tan grande que opaca la luz del sol y de la luna en la ciudad. Sería como prender una linterna a mediodía. La luz de Dios es tan gloriosa que la linterna existe, el sol y la luna existen, pero son opacados por la inconmensurable incon con gloria de Dios. Ahora fíjense que hay algo muy extraordinario aquí. Al principio, escuchen bien, cuando Jesús creó todas las cosas, el hombre no vio a Jesús crear nada. Porque todo fue creado antes que Adán y Eva existieran y cuando Eva fue creada, Adán estaba durmiendo. Es decir, el hombre tenía que vivir por fe en la palabra de Dios, de que Dios era el creador. Pero al final de la historia va a ser diferente. Porque al final de la historia, todos los redimidos van a estar vivos cuando Jesús haga cielos nuevos y tierra nueva. Imagínense estar parados allí, si estamos entre los redimidos, si recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Y que Jesús diga, porque va a usar seis días para crear, porque vamos a guardar el séptimo en conmemoración de la nueva creación. Tiene que usar entonces seis días para recrear. Imagínense, ahí viendo, sea la luz, ahí está la vivo. Sea el firmamento y aparece el firmamento. Sea la tierra seca, las plantas, los árboles que se quemaron bajo la cuarta plaga y aparecen las plantas y los árboles y las flores. Que ocupen sus lugares el sol, la luna y las estrellas. Y vemos cómo todo ocupa su lugar porque son desquiciados en la segunda venida de Jesús. Y luego entonces que, que haya en el cielo aves porque Jeremías 4 dice que todas las aves se fueron. Hay peces. Apocalipsis 16, 3 dice que todos los peces se habían muerto. Y vamos a ver cómo de repente del, del, del cielo aparecen aves y de las aguas aparecen peces. Y luego Jesús va a decir, sean seres vivientes sobre la tierra. Y vamos a ver cómo de repente, espontáneamente, aparecen todos los animales. Y entonces ya no vamos a caminar por fe, sino que vamos a caminar por vista. Ya no tendremos que creer que Dios es el creador porque lo dice, sino que nuestros ojos habrán visto la gran creación de Dios. Y entonces tendremos tres razones para guardar el sábado. Primero, porque Jesús fue nuestro creador. Caímos en pecado y luego entonces guardamos el sábado en conmemoración de Jesús como el redentor. Y luego guardaremos el sábado como señal de Jesús como nuestro gran restaurador. Tres razones para guardar el santo sábado. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué a los cristianos les resulta tan difícil obedecer a Dios y guardar el sábado y pasar ese día glorioso con Jesús? Es un día de compañerismo para recordar lo maravilloso que es en crearnos, en redimirnos y los que nos dará al futuro muy pronto.